Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Seguimos leyendo, estamos en el programa 272 y seguimos leyendo este libro, Poética del Exilio. Ahí ven a su autor, Miguel Óscar Menasa, mirando detenidamente esos papeles en el suelo y sobre el diván, todos sus escritos. Aquí está el autor, en la contraportada. Entonces vamos a continuar donde habíamos dejado la lectura anterior, pero antes de nada vamos a invitar a nuestros amigos para que puedan incorporarse a este programa. Ustedes también pueden compartir. Lo vean en directo o en diferido. Muy bien, compartimos. Con nuestros estimados amigos. Bueno, continuamos entonces la lectura de esta magnífica obra de Miguel Óscar Menasa. Ustedes pueden hacer la labor de compartir, porque si somos más, podemos ser mejores. Bueno, habíamos quedado entonces en este verso. Y también espinas salvajes de una perfumada rosa blanca, como alguna vez ocurrió, antiguas y delicadas espinas del amor. Corona de espinas enamoradas sobre la cabeza del pequeño niño, díselo todo. El poeta, fiel y empecinado corruptor del sentido, soldado de lo inevitable, sombra expectante sobre todo. El poeta, pequeño niño, no se sostiene sobre sus piernas, no sabe lo que quiere. Es arrastrado por el afán social que pesa sobre él de denunciarlo todo. Y en cada denuncia, en cada encuentro con la verdad, es todos, vale decir, ninguno. Su ser, escandaloso y solitario a la vez, vaga sin saber. Hilo de agua, tenue y vivaz entre las montañas, horadando las piedras. El poeta, una vejez y su vértigo, una juventud y su decadencia. Siempre un punto fijo, una detención sublime, para que el mundo gire por un instante enloquecido a su alrededor. El poeta añora la libertad. Hay días en que quiere morir. El brutal encadenamiento solo le permite pequeños y, por qué no decirlo, reglamentados movimientos. Entre
la poesía, diosa indiscutible, o bien serpiente única capaz de ahogar mil páginas en un verso, metáfora ardiente de todo lo vivido y el límite que impone lo social, sumergirse entre las máquinas y sus desperdicios, hombres de plástico, gobernantes perversos, niños asesinados a patadas antes de nacer, pequeños navíos de la alegría hundidos antes de zarpar. Y sumergirse es toda la inmundicia que transcurre en las cloacas y también en los blancos hospitales, en los dormitorios mejor arreglados y en el lento transcurrir de las horas. En la serena tarde donde un crimen se hace pedazos contra el sol. En los baños públicos donde el olor es lo que finalmente mata, o bien en los baños de las iglesias donde la purificación cobra sus víctimas. Y las inmundicias transcurren sobre todas las cosas humanas, y el poeta transcurre sobre todas las inmundicias. Pequeño niño, díselo todo, transcurre entre la mierda sublime de los grandes dioses, o bien tenues cagaditas de algún ave de paso. Y lo social, decíamos, y el contenido arrasando con las formas, y las formas deteniendo en su precisión, en su perfecto mecanismo de relojería, los gritos deformes del hombre. Meter en una jaula su propio corazón desesperado. Fijar, como se fijan después de muertos, los órganos podridos. Silenciar para siempre las inquietantes imprecisiones del amor. El amor, alegría y blasfemias, pequeños dioses impotentes luchando vanamente contra demonios siempre invencibles cuando se trata del amor. Fuego y luz, apocalípticos demonios de la sangre donde la palabra pierde su poderío. Demonios enloquecidos por el hambre, devoran pequeños dioses preocupados en cuidar las formas. Y todo es estallido cuando la magia nos acompaña hasta los confines del miedo. Bajo el sol, contra el sol, o bien un sol saliendo de mi pecho, o multicolores soles acuáticos y jóvenes y arrogantes soles precisamente a causa de esa juventud, y un sol pequeño y fulgurante entre mis labios. Incendio, luz, fuego entre los fuegos, vertiente incontenible de calor, 100.000 grados derritiendo a los pequeños dioses de la moral. En mi cuerpo fríos metales caen, heladas nocturnas detienen por un instante su filo mortal. El silencio se parte y los espejos no pueden reflejar tanta luz. Desierto y sed y los últimos barrotes de la cárcel, tu propia mirada, ceden frente a lo que ya no se puede nombrar. Ha pasado el amor. Yo también soy un hombre. Dejo que el resto lo vaya produciendo una infinita conversación entre todos. Blancos y corpulentos caballos sobre verdes praderas, corriendo alegremente, casi sin darse cuenta, contra el viento. Nunca un ser humano me hizo verdaderamente mal. Estoy agradecido, estoy contento. Soy un perfecto idiota entre la espesa niebla. Mis ideas ya no necesitan ni siquiera de mí. Carlos Latorre saluda. Buenas noches de nuevo, Virginia y Maestro Menasa. Hola, Carlos. Manuel Borja Santana saluda. Buenas noches. Rosalba Pele lo está viendo. Hola, Rosalba.
23 de octubre de 1976. Haberme embarcado de forma casi sorpresiva en un recital de poesía que abarque, de alguna manera, mi producción de los últimos años, pone mi vida en el límite de lo imposible. ¿Cómo, me pregunto, vivir en el mismo instante momentos tan diferentes, ritmos tan desiguales, locuras tan diversas? Me tranquilizo pensando que habrá, en el intento, otros deseos que los míos, y me dejo llevar y la inmensidad me sobrecoge. Esto que pretendo el día del recital es algo que nunca he conseguido ni siquiera en la soledad de un sueño. Esto que pretendo el día del recital es algo que nunca he conseguido ni siquiera en la soledad de un sueño, encerrado en mi habitación. Quiero decir que, así como el trabajador no puede encontrarse con el todo del producto, cuya producción él mismo, con su fuerza vital, hizo posible, el escritor contemporáneo parece que no se puede encontrar con la totalidad de su obra, sino más bien se lo obliga a amar para darle un lugar en la cultura, solo pequeños fragmentos de su obra que no llegan en ningún caso a conformar una verdadera transformación. Busco, en el intento, rozar aquel otro que, en mí, tañe semejante campana. Ser el poeta en toda la dimensión y todo el tiempo. En verdad, no sé si lo conseguiré. Exponerme como quiero exponerme puede resultar una violencia para con el público. Y no tengo cómo defenderme de esa posible acusación, sino simplemente diciendo que, si la violencia la trae hasta nosotros la poesía, ha de ser también una violencia para mí. No me desnudaré cuando yo lo pretenda, sino donde ella desnude lo humano. Qué bonito. 28 de noviembre de 1976. Teresa Poy dice, seguimos. Rosalba Pele saluda, buenas tardes. Comienzo a escribir y siento una ansiedad indescriptible. Se me mezclan y confunden algunos ruidos interiores con algunos ruidos exteriores. Dejo de escribir para prestar más atención a los ruidos. Voces lejanas, C, desigual, antan, cantan, voces lejanas, cantan una ronda de paz. Y más allá todavía de ese recuerdo infantil sonoro, oigo nítidamente los ruidos que se generan cuando una persona a las 3 de la mañana está en el cuarto de baño. Algunos pequeños sonidos como metálicos y la voz siempre cantarina del agua, presencia innatural, presencia inalterable, brutal presencia de mí, fuera de mí, perfecto enlace entre mi mugre y el olímpico mar. Alguien, en el cuarto de baño junto a mi habitación, tomaba agua y hacía buches y después escupía. Se cepillaba las encías con fuerza y después volvía a tomar agua, hacer buches y escupir. De golpe sentí ruidos como que se miraba en el espejo y empalidecía. Sin moverme del pequeño espacio de mi cama, me sorprende que conmigo viva más gente, pero me sorprende más aún conocer los ruidos que esas personas van produciendo cuando viven. Esa persona era una mujer, y esa mujer era mi amante, y padecía un fuerte dolor de muelas, o de encías, o de alguna cosa de esa zona de la cara, cerca del ojo, cerca de la nariz, cerca del oído, cerca de la boca, en plena piel. Un dolor tal que, si bien no haría imposible, perturbaría notablemente su capacidad de hablar, de oír, de gustar, de oler, de tocar.
Salió del baño y entró en su habitación y se acostó en su cama. Me acerqué en silencio, me senté al borde de la cama y comencé a liar un cigarrillo de hierba. «Te traigo medicina», le dije mientras liaba. «Te hará bien fumar». Y todavía antes de irme, besé con ternura, más que con desmedida pasión, por encima de las mantas, su sexo, y levemente toqué con mis labios su parte dolorida. Llegué a sentir que con ese gesto detendría el dolor y volví a mi habitación. Volver a mi habitación siempre es volver a un mundo que desconozco. Me recuesto sobre la cama y espero cualquier aparición. Fumo tabaco porque también me gusta fumar tabaco. Y el humo hace más espesa la niebla que me rodea, y soñar en esos instantes donde todo es bruma siempre es lo más fácil. En mi vida actual todo es espejismo. Las cosas que soy carecen de ser. Extranjero, poeta, médico del alma. Ser siempre extraño a mí mismo y enmudecer el alma para que, en ese silencio, se construya un universo humano que no me pertenezca. Y en esa nada, escribir versos hasta que la poesía alcance sorpresivamente la cumbre de mi ser y yo me dé cuenta de que ser es imposible para todos. Después de momentos así, hago como que camino, como que beso apasionadamente a las mujeres en la boca y me emborracho con los amigos como si viviera la vida plenamente. Me visto y me peino para salir a la calle y camino por la calle con elegancia y nunca nadie se da cuenta de que en mí, en el propio tiempo de mi vida, anidan la bestia y el cantor. La rauda bestia, embrutecida por el milagro de permanecer durante millones de años siempre igual a sí misma, y el cantor, la voz sonora e inmaterial de un humano futuro. El drama es que ni la bestia ni el cantor pueden reconocer los derechos del otro. Son dos fanáticos que, si no los detengo, se pasarán toda mi vida luchando en el propio centro de mis palabras por mi cuerpo. ¿A qué pasión entregar mi cuerpo? Y a veces me quedo largas horas pensando ese problema. Soy una leve palabra entre desiertos de silencio. Si la bestia dejara de rugir, me digo, como si fuera posible acallar uno de los sentidos de lo humano, sería un gran escritor. Si se callara el cantor, me digo, como si fuera posible acallar los gritos de la historia del hombre, pidiéndole al hombre humanidad, sería una bestia inolvidable. Qué bueno. Esa voz inconfundible tuya, Virginia, ayuda a entender aún más si cabe el magnífico texto del poeta Menasa en su libro Poética del Exilio, dice Carlos Latorre. ¿Seguimos o dejamos aquí? ¿Eso significa? Interrumpimos, ¿no? Bueno, les invitamos ahora a continuación a las 10:30 hora española, es decir, en exactamente, vamos a ver, 10 minutos, 11 minutos, va a empezar El Tango y Yo, uno de los programas estrellas de Grupo Cero, dirigido por Miguel Óscar Menasa y por Carlitos Gardel desde el exilio. Bueno, entonces, El Tango y Yo ahora a las 10:30 en Grupo Cero Televisión. Vayan a Facebook, Grupo Cero Televisión, y si todavía no están suscritos a la televisión del Grupo Cero en Facebook, le dan a seguir y les llegarán las notificaciones de todas las cosas que se emiten desde ahí. Y también si dan aquí al Facebook de Miguel Óscar Menasa a Me Gusta, creo que es, bueno, pues también recibirán las notificaciones de los programas de Leyendo a Menasa. Muchas gracias, amigos. Un beso, buenas noches y hasta mañana. Sí, otro Carlitos. Chao, chao, hasta mañana.